Bendiciones de lo alto, apreciados hermanos, por la gracia del Señor, hoy también tendremos la oportunidad de meditar en su santa y bendita palabra. Que el Espíritu Santo siga guiando tu mente a un conocimiento del Altísimo, porque el Señor Jesús ha dicho: empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que cada porción de la palabra nos ayuda a comprender mejor a Dios, a conocerle, y conocerle es vida eterna. En estos momentos llegamos en el estudio de la Biblia al libro del profeta Abdías. Allí se encuentra el aperitivo para esta hora, en el libro del profeta Abdías, capítulo 1, versículo 17. Libro del profeta Abdías, capítulo 1, verso 17. Allí dice el Señor: pero en el monte de Sión quedará un remanente, y será santo, y la casa de Israel volverá a tomar sus posesiones. Qué interesante declaración cuando el Señor dice que en el monte de Sión, refiriéndose a Jerusalén la celestial, el lugar de su morada, el lugar de su habitación, allí quedará un remanente. No importa lo que ocurra con grandes grupos que deciden oponerse a Dios y su verdad. No importa que la mayoría siempre haya quedado fuera del arca, que la mayoría haya rechazado a Cristo, que la mayoría se coloque del lado más fácil, pero en contra de la verdad, Dios siempre tiene un remanente. Y así como permanecerá un remanente en Sión, en el monte de Sión, en Jerusalén la celestial, aquí en la tierra, Dios también tiene un remanente. Un remanente cuyas características se describen en forma bien gráfica en el libro del Apocalipsis, un remanente que sigue al Cordero por donde quiera que va, un remanente que cuando el Señor pasó en su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial, del lugar santo al lugar santísimo, su pueblo remanente siguió tras él y pudo descubrir las verdades contenidas allí en el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. No por casualidad, del libro de Apocalipsis, en forma inequívoca, reitera que el pueblo remanente constituye a los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ser triunfantes en medio de la apostasía, obtener la victoria en medio del pecado y poder avanzar en medio de un mundo que promueve el error, que promueve la inmoralidad, que desde los púlpitos se promueve el pecado, no es una tarea fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es lo que hace la diferencia entre todos los cuerpos religiosos y el remanente de Dios, que no tiene ese sentido de exclusivismo, sino que entiende que Dios mismo compondrá, completará ese remanente con sus fieles que están en todos los cuerpos religiosos, pero a los cuales el Señor Jesús traerá a la verdad. Por eso Jesús dice: salid de ella, pueblo mío, refiriéndose a Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis sus plagas. Por eso Cristo ha dicho también en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer, para que haya un solo rebaño que siga un solo pastor, que es Cristo. Este remanente de Dios, cuyas características se dan de manera clara, para que el que tiene oídos para oír oiga y el que tiene ojos para ver vea, será el blanco de ataque del enemigo en la recta final de la historia. Pero será el momento para Dios vindicar su pueblo, vindicar su verdad y también su carácter ante todo el mundo circundante y también ante todo el universo. Porque en medio de esta batalla, como remanente de Dios, hemos llegado a ser espectáculo al universo, dice Pablo, a los ángeles y aún a los hombres, teniendo en derredor nuestro esta nube de testigos tan grande de lo que es nuestra fe. Prosigamos hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. No demos ni siquiera una pequeña oportunidad al enemigo de que pueda tomar ventaja sobre nosotros. No le demos la más mínima oportunidad de ganar terreno en medio de nuestra vida espiritual y en medio del remanente de Dios que Él ha levantado en la parte final de la historia para glorificar su nombre y para mostrar ante todo el universo
que se puede seguir la verdad en un mundo de pecado, que se puede obedecer a Dios. Y para los que tienen la duda, el Señor le dice, aquí están, aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso Abdías capítulo 1, versículo 17 dice, pero en el monte de Sion quedará un remanente y será santo. Y por eso dice Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos. Y la casa de Israel volverá a tomar sus posesiones. Del lugar que fue expulsado la humanidad del Edén, allá retornará. Volverá a sus posesiones el Israel de Dios. Y lo hará por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Todopoderoso en esta hora afirme tus pies sobre la roca eterna. Te permita ser parte de este remanente, no solo hoy, sino hasta el final, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oremos a Dios para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Dios eterno, gracias por tu bondad, gracias por tu Santo Espíritu, que guía nuestros pensamientos hacia todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, para que en eso pensemos. Y en esta hora, oh Señor, te agradecemos por ser parte de tu remanente. Y te agradecemos, Señor, que estás atrayendo poderosamente a tus hijos e hijas que están en otros grupos religiosos para que formen parte de ese remanente que quedará en el monte de Sion junto al Cordero. Gracias por esta obra en la que podemos ser partícipes y en la que podemos ser canales de esperanza, canales de bendición. Gracias por escuchar cada oración también de cada amigo y hermano en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.